vas a buscar a Cecilia para someterla a una burla tan cruel? Buscarla sería darle demasiada importancia. Esperaré a que ella lo haga. Entonces habrá llegado el momento de mi venganza. ¿Te has vuelto loco? ¿Vengarte? ¿Has dicho vengarte de la mujer que amas? Mi amor por Cecilia es inalterable. Pero esa chiquilla caprichuda necesita un escarmiento. Y yo se lo daré. ¿Más café caliente? No queremos café, Silvestre. Mejor prepáranos un té de tila para los nervios. ¿Qué sucede? Luciano decidió vengarse de Cecilia. No le pedirá que se case con él. Válgame, cuando todo estaba casi arreglado. No podemos permitir que Luciano la ofenda de esa manera. Esto lo arreglo yo. ¿A dónde vas? Iré a buscar a Cecilia. Pero Estefanía. Ceci me dijo que va a ser mi mamá para toda la vida. ¡Qué noticia tan super padrísima! ¡Felicidades, Dulce María! Todavía no, pero le voy a decir que el sábado vayamos a comprarlo. Pero no le cuentes nada, Cecilia. Debe ser una sorpresa. Cuando mi papá se hizo novio de mi mamá, le trajo serenata. ¡Ay, qué súper romántico! ¡Qué idea tan cachetona! Le diré a mi papito que le lleve la serenata, sí. ¡Ya pagáis! ¿Qué no quiere usted que vaya a ver al señor Luciano si ya todo está aclarado? Incluso Dulce María me dijo... Escúchame, Cecilia. Ha sucedido algo inesperado. Luciano va a tenderte una trampa. ¿Una trampa? No entiendo. Cuando mi primo supo que había regresado de las imágenes, se puso loco de contento. Parecía una criatura. Ay, qué sofocón, de una emoción tan grande. Pero también dijo que... se vengaría de ti. ¿Vengarse de mí? ¿Por qué? Cecilia, tenía un poquitín de serenidad. ¿Cómo me pide eso si acaba de decirme que el señor Luciano se vengará de mí? Escúchame, Cecilia. Se trata de una jugarreta. ¿Pero por qué vengarse? ¿Yo qué le hice? Rechazaste su propuesta de matrimonio. Ya sabe perfectamente bien por qué lo hice. Para no entrometerte entre él y Verónica. Eso ya está resuelto. Verónica se enamora y se casa. Ahora tengo las manos libres y con esas manos lo recibo. Digo, siempre que él siga pensando en casarse conmigo. No piensa en otra cosa. Pero tiene su amor propio herido. Por eso quiere vengarse. Cuénteme cómo. Dios, se lo ruego. ¿Cuál va a ser la venganza? Dígame, por favor. Ay, tranquilízate, tranquilita. Precisamente por eso estamos juntas aquí. Usted da vueltas y más vueltas como un perrito que está persiguiéndose la cola. Perdóname. No quise decir lo que dije. Perdóname. Lo sé. El asunto es que Luciano va a esperar a que tú lo busques. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando estén frente a frente, hablarán de cosas intranscendentes. Haciéndose el tonto, no tocará el tema del matrimonio. Entonces, tú le seguirás la corriente. ¿Pero cómo? Hablándole también con absoluta indiferencia. Pero, señora Estefanía, yo no puedo tratar al señor Luciano con indiferencia. Eso tiene gracia. ¿Gracia? ¿Vas a casarte con él y continúas llamándole señor Luciano? Por favor, Cecilia, deja tratarlo así, dile por su nombre. Bueno, acá está el señor Larios, digo, perdón, don Luciano, digo... Luciano. Qué hermoso nombre tiene, ¿verdad?
vivir sin usted. Acepto su oferta de matrimonio. ¿Matrimonio? ¿Quién habló de eso? Yo no me acuerdo. No me desprecie, por favor. Cásese conmigo. Adelante. ¿Firmaste los contratos, Luciano? Sí, Cristóbal. Te ves de muy buen humor. Lo estoy. ¿Qué te parece si vamos a cenar? Acepto. No se hable más. ¿Hablaste con Cecilia? Sí, y le di instrucciones. Eso es algo que yo no necesito cuando se trata de servir el café. Gracias. ¿Qué instrucciones le diste? Que coquetee. ¿Te coqueteé? Pero Estefanía, ¿cómo puedes tú empujar a la coquetería a una muchacha como Cecilia, incapaz de hacerlo? Padre, hago memoria de mis años mozos. Y la coquetería es tan natural en las mujeres como el perfume en una rosa. Pero hay perfumes nocivos, caramba. No en las rosas. Sabes perfectamente qué se propone Luciano. Hacerse el indiferente para tenerla en ascuas. Pero el don Juan no se resigna a un rechazo. Quiere vengarse en una inocente. Entre mujeres nos entendemos. Y la he aleccionado. ¿De qué manera? Que no esté de la nueva declaración de Luciano como si estuviera de rodillas. Que a la indiferencia responda con la indiferencia. En una palabra, que se haga la tonta. Muy buena estrategia. Pues ahora que me lo explicas así, apruebo el procedimiento. Decía, bueno, en materia de mujeres siempre fue un poquito engreído. Cuando Luciano se dé cuenta que su plan de venganza fracasó, reaccionará como un energúmeno. Regresará a la casa dando portazos. Parece que lo oigo. Como esa chiquilla testaruda puede hacerme eso a mí. ¡A mí! Me caso con Cecilia. Enhorabuena, te felicito. El estado ideal del hombre es el matrimonio. Mira quién lo dice. Yo no estoy solo por gusto. Lo que pasa es que después de mi divorcio, no he tenido la suerte de que las mujeres que me interesan se enamoren de mí. Espero que muy pronto encuentres a tu media naranja. Bueno, pero dime, ¿Cecilia y tú ya fijaron la fecha de la boda? Todavía no. Antes de que ella se fuera a ese intempestivo viaje a su pueblo, yo le pedí matrimonio. Ahora que ya regresó... ¿Ahora que regresó qué? Estoy esperando a que ella me pida lo mismo. No te entiendo, Lucía. Yo sé mi cuento.
Muy bien, señor. Adelante. Gracias. ¿Pero qué se está creyendo, Noé? No ha llamado para nada. A mí ya me tiene con pendiente. ¡Buenos días! ¡Noé! ¡Ay, no, mi amor! Bienvenido a casa, Noé. Esperanza. Ay, ¿cómo te fue de viaje? Pues digamos que bien, pero tal vez tenga que regresar en un mes. Cuando me fui a Cancún, quedaron muchos cabos por atar. Que Verónica, que Cecilia... Noé, gracias a tu esposa, todos los cabos ya están atados. Nada, explícame, explícame. Pronto deberás darme dinero para un vestido, una peluca y unos zapatos nuevos. ¿Y por qué tanto gasto? ¿Pretenderás que no estrene cuando hay un casamiento en la familia? ¿Que hay un casamiento? Sí. ¿Luciano y Cecilia? Por supuesto. ¡Qué maravilla! ¿Y qué quieres saber, chamaquita? De la boda de mi papito con Cecilia. ¿Qué? Porque tú sabes que se casan. Adiós, gracias. Esa ha sido una hermosa noticia para todos. Porque yo pregunto. ¿Qué? ¿Cecilia se va a poner vestido blanco? Bueno, la mayoría de las novias se ponen vestido blanco. ¿Por qué? Porque si se casa de blanco, voy a sentir a más mamá. ¿Cómo está, señor? Muy bien, Cecilia. Qué alegría verte. Siéntate. Espero no importunarlo. No, en lo absoluto. Estaba trabajando, pero uno siempre tiene 5 minutos para dedicarlo a los buenos amigos. Sé que estuviste en las imágenes. Sí, señor. ¿La pasaste bien? Muy bien. Claro. La vida en esos pueblos es excesivamente monótona para mi gusto. Pero no a todas las personas nos agradan las mismas cosas. Es una gran verdad. Bueno, yo vine aquí por 2 motivos. Uno de ellos, saludar a Verónica. Verónica no trabaja en la empresa. Me la quitaron de las manos. Se casa. Sí, ya me lo habían dicho. Es una gran persona. Le deseo la mayor felicidad. Pero quiero que conozca usted el segundo de los motivos que me ha traído aquí. Ah, el segundo motivo. ¿Y cuál es? Quiero pedirle una cosa. ¿Pedirme qué? Permiso para ir a buscar a Dulce María y salir con ella. ¿Tiene algún inconveniente? ¿Eso? ¿Eso vienes a pedirme? Sí, señor.